Aquí era aquella curtet. Ah, vale, está viendo ya por tu padre. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo
esté con todos vosotros. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, pongámonos con humildad delante del Señor y reconozcamos nuestros pecados. Yeah.
Seis días sin arreglos. Yo mismo presionaba los cadenas y ovejas, siguiendo su rastro, como si el pastor del rastro de su rebaño, cuando las ovejas se le dispersan. Así seguiré yo el rastro de mis ovejas, y las libraré, sacándolas de todos los lugares por donde se despertaron unidades cuidando de ovejas. Yo mismo juntaré mis ovejas, yo mismo las haré existirá. Por acto del Señor de Dios, buscaré las ovejas perdidas, recogeré las descarriadas, vendaré las heridas, curaré las enfermas, a las gordas y muertes las guardaré y las aconsejaré con mi vida. Y a ofrecer mis ovejas, así dice el Señor, voy a ocupar entre la otra oveja, entre carnero y macho cabrío. Palabra de Dios. Y me visitasteis, o en la cárcel, y vinisteis a verme.
Entonces los justos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les dirá: Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, y dad fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Porque tuve sed y no me disteis de beber. Porque fui forastero y no me hospedasteis. Porque estuve desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, en la cárcel, y no te asistimos? Y él replicará: Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, tampoco lo hicisteis conmigo. Esto será el castigo eterno, y los justos tendrán vida eterna. Palabra del Señor. Estimat senyor alcalde i autoritats de l'Ajuntament de Gimet, estimats membres de la Junta de la Música, estimats músics i sobretot estimats xavals i xavales que comenceu a obrir una trajectòria en la banda de la Gimet. I també vosaltres, estimats xiquets de la Gràcies de la Parròquia de la Gimet. Avui és un dia important. Avui celebra l'Església a Jesucrist, rei de l'univers. És a dir, avui l'Església reconeix aquesta autoritat de Jesucrist. I de la secció de l'Evangelista, Sant Mateu ens proposa aquesta escena. El juí final que tots ens han educat que ens fas davant de por i de por de res. Perquè al final el que se'ns preguntarà aquesta dia és: quan hem estimat? Déu, quan ens crea, ens posa un cor i un cervell. El cor està ben estimat i el cervell de la pensa. I avui vaig a dirigir-me especialment a vosaltres que comenceu aquesta madura de la banda. El cor per estimat i el cervell per a pensar. La vostra tasca en la banda és una mescolança dels dos, la intel·ligència i el sentiment. La música, com heu sentit dos intervencions, és un art que eleva l'ànima. En la música se poden aconseguir efectes terapèutics. La música ens pot transportar quan la nostra vida està amargada o no té sentit, la música ens pot transportar a un estat de benestar. Per tant, és molt important, quan agarrem un instrument, quin sentiment vos du de agarrar l'instrument. L'instrument s'ha d'agarrar des de l'amor. L'instrument s'ha d'agarrar des de voler expressar el més profund de la nostra existència, cada un de vosaltres. En la vida tindreu moments importants, bons i ruïns. I l'instrument pot ser una micronítima de la redundància, un instrument per a la vostra vida que a més és beneficiat als demés, als que esteu sols. Totes les arts contribueixen a la qualitat de vida. I vosaltres, el vostre instrument, podeu contribuir a la qualitat de vida vostra i a la dels que estan escoltant-vos. Per tant, avui animar-vos a que comenceu amb moltes ganes, perquè la tasca que aneu a fer és molt important. Mai sabeu les vostres notes que hi hagin dels vostres instruments, el que va provocar en els altres.
seguramente siempre provocarán cosas y experiencias positivas. Tener una gran responsabilidad. Y cuando vivimos a llevar a la sangre, no se mayor, y se la dejo paquetar, el nuestro Señor nos dirá: bueno, yo te voy a sumar una capacidad, cásquete de ella. Y bueno, eso lo voy a pedir, he tocado el nuevo instrumento, siempre en respeto y en cariño de cada vez. Es una cosa muy grande la que podemos hacer. Ánimo y amante, en la mano y aprender cada día más de que te deja el nuestro Señor en su casa un cor y un cap per a sentir i per a pensar. Enhorabona i amant. Oh.
musical de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced eso. Amen.
Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos de obedecer los mandamientos de Cristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino del cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Venimos a Palma, os proveeréis, para ver su último mensaje. Y hoy, además, vamos a hablar con la gente sobre Él, Él, la iniciativa en la actitud de la música. Y vosotros, el lo de que se ha aportado. Estoy alucinado de un encuentro importante. Pero a mí, con chiquen, no era fácil. Y vos, que no le da. Así que os voy a dar un aplauso a todos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dígnate escucharnos con vos.